Bienvenidos a Cuencas Mineras News. Hoy, en vez de traer un vídeo de noticias, lunes 30 de marzo, que básicamente todo gira alrededor de lo que ya sabemos, y a nivel local tampoco creáis que hay mucho, de verdad. Os traigo cursos de formación que me parecen muy interesantes para aprovechar el tiempo que tenemos en casa confinados. Se puede aprovechar a hacer cursos nuevos para las profesiones que vienen en breve, o que ya han llegado y no te has dado cuenta. Entonces, ¿os parece? Vamos a empezar con una web que se llama Domestika. En Domestika es una web cuyos cursos, ahora están muchos de descuento y tal, rondan los precios entre 10 y 20 euros. Y luego hay una serie de packs que si coges dos o tres, a lo mejor te salen tres cursos por 30 euros o 34. Mirar, yo por ejemplo, veis aquí la web, pues este de Google Ads y Facebook Ads desde cero me parece súper útil. Ya sea para intentar dedicarte al marketing online o bien que tengas una pyme o un negocio y quieras aumentar tus ventas. Pues me parece estupendo. Bueno, es que tenéis Photoshop, que tenéis cazador realista, tal. Este cuarto también me parece muy interesante, de desarrollo de un plan de medios digitales. A ver, otro por ejemplo así interesante que yo vea por aquí. Bueno, hay mucho de Photoshop y tal. El marketing de redes sociales, marketing de contenidos. Mira, hay una carpintería, qué chulo. Hay mucho de artesanía, de joyería, de cómic. Hay también este, WordPress. Este me parece también muy interesante. Yo salgo de WordPress, pero en plan pro no. Este también es muy famoso. Creación y edición de contenido para Instagram Stories. Lo estoy haciendo, está guay, mola. Mola, mola. ¿Qué más? Por aquí, el de After Effects. ¿De acuerdo? Bueno, si quieres entrar en alguno, por ejemplo, modelos de negocio, también. Diseño de una aplicación móvil. Tenéis aquí un montón de cosas. Y luego por categorías, aquí arriba, cursos. Todos los cursos, fotografía y vídeo. Yo entraría en tecnología y marketing y negocios. Por marketing y negocios, los que os dije yo antes. Diseña tu marca para Instagram. Community Manager. Yo qué sé, tenéis un montón. Cómo crear un negocio online. Ahí, mira, principios básicos de SEO. Hay un montón de cosas. Crear una tienda con Shopify. Muy guay. Y de tecnología y tal. A ver. Esto lo que dije de WordPress. No sé, diseño de aplicación móvil, que ya lo dije antes. JavaScript. Yo son vídeos súper interesantes, no sé. Y están a unos precios de derribo. La verdad. Diseño de una web. No sé, me parece muy bien. Luego, a través del INEM han salido la convocatoria de cursos en Asturias, ¿vale? Son gratuitos y subvencionados por el INEM. Y por ejemplo, en esta web de Dicampus hay unos cuantos cursos. Claro, si estás ocupado y tal, te van a meter para atrás, pero si estás desocupado, vas a tener preferencia, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis gestión ambiental, atención al consumidor, temas de logística. ¿Qué más por aquí? Bases de datos FPE. O sea, hay un montón de cosas interesantes. De verdad. Aprovecharlo porque ahora tenemos tiempo. ¿De acuerdo? Comunicación, eso, posicionamiento de buscadores, del SEO. Fundamentos de Lean Startup. Para crear una pequeña, una pre-empresa. No sé, por ejemplo, más cosas que hay por aquí. Big Data, que es una de las profesiones que del futuro que llegan. Community Manager está muy bien. Lo de la economía circular. No sé, echar aquí un vistazo. Hay un montón de pestañas. Y lo que más os guste.
blockchain, importantísimo. Este de blockchain me parece fundamental para la ciberseguridad en bancaria y todo esto, y en Bitcoin. Y luego en Telefónica. En Telefónica han abierto gratuitamente los cursos que tienen, ¿vale? Y por ejemplo tenéis ciberseguridad, creación de contenidos digitales, el tema de metodologías ágiles, videojuegos, machine learning, yo qué sé, creando apps, programación, hay un montón de cosas, ¿vale? Udemy, esto es. Esta es otra página, Udemy, que es tipo doméstica, que son cursos pues parecidos. Por ejemplo, startupismo, conviértete una idea en dinero. Curso de Big Data, de dropshipping, Shopify, yo qué sé, proyectos, cómo tener una buena voz. Bueno, vamos a entrar en marketing. Mira lo que me gusta a mí, claro. Facebook Ads, SEO, hay un montonazo. Instagram Marketing, crear embudo de ventas. En fotografía, por ejemplo, hay retoque fotográfico digital. En negocios, tienes aquí informática y software, hacking y tal, desarrollo personal, tienes mucho aquí de PNLs, coaching y tal, ¿no? O cómo hablar en a nivel de oratoria y todo esto. Bueno, y también te dan un certificado. Así que nada, si os ha parecido útil, da un fuerte me gusta y compártelo en tu muro de Facebook para que la gente se pueda enterar de esta formación, que es a precio de derribo y también en muchos casos gratuito, subvencionado. Así que nada, nos vemos mañana. Un saludo.